Andreita. Mi madre. Mi padre. Y hoy tú los vas a conocer. Mamá, te presento a mi vecina Andreita. Hola, guapa. ¿Qué tal? Está mi vecina Andrea. Pues que la he traído a casa para que la conozcas. ¿Algún problema? Espérate aquí, ¿vale, Andreita? Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué la he traído? Porque sí, mamá. ¿Por qué no te gusta? O sea, mi madre me está diciendo que no le gusta. O sea, estoy flipando ahora mismo. ¿Ты папе хотя бы рассказал? No, no le he dicho absolutamente nada al papá. No, ему 100% не понравится. Ah, que 100% no le va a gustar. Да, я уверена, что ему не понравится. Cojones. Он на тебя очень разозлится. Es que me la suda, mamá. Me la suda. Нет. Recordad, mafiosos, a suscribiros al canal pulsando el botón rojo para que se convierta en gris para superar a Real Madrid y Albania. Y mamá, si ahora mismo tú no vas y te presentas bien con Andreita, me voy a enfadar muchísimo contigo. Pero muchísimo, 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 ¿vale? Mamá, главнее, чем... Me da igual, mamá, me da igual, me voy a Barcelona y no vuelvo. Así que ahora mismo ves y preséntate bien con Andreita. Recordaros, chicos, llegar a 30.000 likes, porque es que la locura que estás haciendo, o sea, no es normal. Si llegamos a 30.000 likes, mi madre perdonará a Andreita. Andreita, mi madre ha reaccionado fatal a ti. O sea, dice que no eres mi tipo, no eres, que no eres bienvenida a la familia. ¿Pero por qué? Y mi padre va a reaccionar fatal. Así que yo he convencido a mi madre para que ahora mismo reaccione bien, pero necesito que tú te ganes su confianza, ¿vale? Vale. No pasa nada, Andreita, ¿vale? Todo el mundo confía en ti. Andreita, te presento a mi madre. Se llama María, ella es Andreita. Un besito para ella, un besito para allá. Qué simpática. ¿Ves? Como fotomodelo. ¿Ves? Estilo de fotomodelo. ¿Ves? ¿Ves? Está sí, bien eso. Es muy guapa también. ¡Hala! ¿A ti te gusta mi vestido? Me encanta. Bueno, del 1 al 10, ¿qué guapa te parece Andreita? O sea, yo para mí, vamos, un 10, un 15. Andreita, vas muy guapa. Más que 10. ¿Sí? Y a ti, Andreita, del 1 al 10, ¿cuánto te parece guapa mi madre? Que va también muy guapa. Uy, 100. Uy, 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 uy. Так, пойдем еще раз разговаривать. ¿Otra vez? ¿Otra vez quieres hablar? ¿Qué pasa? Nada, Andreita, quédate aquí que yo lo soluciono absolutamente todo. A ver, mamá, ¿qué cojones? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Я думаю, что нужно поговорить в первую очередь с папой. A ver, con mi padre ahora mismo no voy a hablar. Mi padre sé que se va a cabrear muchísimo conmigo. Y ahora, mamá, no es el momento de hablar con mi padre. Ponedme aquí abajo en los comentarios si vosotros creéis que mi padre aceptará o no aceptará a Andreita. Bueno, a ver, es guapa. ¿Viste? Sí, el carácter también me gusta. Es súper simpática, súper educada. Bueno, no sé. Ты должен получше ее узнать. Если она тебе нравится, то быть очень внимательным к ней, дарить ей цветы, приглашать на свидание в ресторан. Tranquila, mamá, tranquila. Ya lo sé, que te preocupas por mí, pero necesito algún consejo para intentar ligarme a Andreita. Pero es que no sé cómo, no sé cómo ligármela, o sea, no sé cómo acercarme a ella así súper bien, porque la veo, pues que sí que está interesada, pero a la vez que no está interesada, ¿sabes? Vamos, пригласи ее к себе на свидание, украсть комнату. Un cuarto decorado. Лепесточками роз. Поставь красивые свечи. Маленький подарок. Un pequeño regalito. Interesante. Если папа увидит, что ты очень уважительно. Que soy caballeroso, sí. Если ты очень уважительно будешь к ней относиться и устроишь ей романтичный вечер. Una cena romántica, sí. Он сразу поймет, как ты к ней настроен. O sea que mi padre entenderá cómo yo tengo y veo a Andreita por mis ojos y no se cabreará tanto. Я боюсь, что папа все равно разозлится, 100%. El problema realmente es que la acepte mi padre. Mi madre la ha medio aceptado. Así que mafia rusa, vámonos al supermercado porque tenemos que ligarnos a esta chica tan guapa de aquí. Vale, mafia rusa, acabamos de venir a una tienda donde hay un montonazo de flores. Por lo cual, chicos, como ya ha dicho mi madre, para que mi padre acepte a mi crush y me acepte a mí también, o sea, es que mi padre quiere que yo la conteste de una forma elegante, una forma como tiene que hacerlo un ruso, quiere que le decore una habitación entera. Y lo primero que hay que regalarle a las chicas, obviamente, son flores. Por lo cual, amigos, es que no sé qué elegir. Hay un montonazo de variedades de flores, un montonazo de cosas súper, súper épicas. Y es que además hay una pedazo de flor gigante, más grande que mi cabeza, literalmente. Fijaros en
en esta maldita locura. Tenemos estas flores que me gustan bastante, pero es que fijaros, no tienen color. Y las flores tienen que obviamente tener color, por ejemplo este rojo. Pero estas sinceramente no me gustan porque parecen muy raras, la verdad. Bueno, 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 amigas, el color rojo y las florecillas rojas. Me está gustando. ¡Hala! Pero no vienen muchas, vale, vale, vale. Pues tendremos que juntar flores. Estas me gustan también. ¿Y estas? ¡Hala! Este ramo sí que sí, amigos. Pues amigos, así quedaría nuestro ramo de flores. Nuestra arma para enamorar a Andreita. ¡No! ¡No, no, no, amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡Aquí hay zanahorias! ¡Aquí hay zanahorias, amigos! ¿Diréis que para qué quiero una zanahoria? Es que yo a Andreita le llamo Pana Rabbit. O sea, Andreita para mí es la Pana Rabbit. Así que para la Pana Rabbit habrá que comprarse una maldita zanahoria. Con el Pana Carrito hemos venido a la sección de velas. O sea, hay un montonazo de velas súper sexys, como yo. Vamos a coger velas de diferentes colores. Por ejemplo, la primera va a ser roja. De hecho, voy a coger dos rojas. Unos pétalos sexys para la habitación. Me gustan. Y los morados también. Vamos, yo creo que si con esto no conquisto a Andreita, es que ya me tiro por un balcón. Y la última cosa que vamos a comprar, vamos a poner su maldito nombre. ¡Oh, amigos! Acabamos de llegar a casa con una bolsa gigantesca. Pero yo creo que esto en mi habitación no va a ir. Yo creo que esto va a ir en esta habitación. Y además, Mafia Rusa, he comprado champán. Bueno, para quizás si Andreita quiere, pues esta noche nos bebamos esta botella. Importantísimo, sin alcohol. Y que mi Pana Rabbit favorita, pues esté contenta conmigo. Mi Pana Rabbit está justamente ahí. Mis padres están justamente ahí. Madre mía, yo soy una chica y un chico se me presenta así y es que me enamora. Yo confío en que todo el mundo se suscriba para llegar a esta meta y superar al Real Madrid de Albania. Y cuando hinche justamente este globo, se lo voy a tirar a la cabeza de Andreita. Y es como si le estuviera lanzando un beso. Entonces, si lo coge, cogeré y le besaré en la boca. Si sale bien, soy Dios. Si sale mal, soy una mierda. Creo que empezaré poniendo las letras del nombre de Andrea justamente por aquí. Es que aquí van a quedar súper bien porque ella entrará sobre la puerta y vaya, verá a Andrea. Y le regalaré esto. Y a ella le gusta pues que le llamen la Pana Rabbit y se comerá mi zanahoria. No es broma. No me jodas que me falta la puta R. No me jodas que he sido tan inútil de no comprar la R y voy a poner Andrea. Es que tío, me cago en la puta, es que siempre la cago, tío. Pero bueno, en realidad si Andrea entra y ve que no pone Andrea y pone Andrea, significa que al menos hay interés. El rosa de las desventajas saca ventajas. ¡Cómo me gustan estos globos! Es que literalmente son lo mejor para ligar. Y este es el globo que cogeremos y se lo tiraremos en plan tal cual así. En plan, ¡fuam, Andreita, cógelo! Y si me coge el beso, pues... beso para ti. Vale, ha quedado muy lamentable esto, lo siento, perdonadme. Tengo dos copitas, un champán, pétalos, muchos pétalos y unas flores muy bonitas. Esta noche va a salir todo muy bien. Dejaremos esta vela lila por aquí, esta otra por aquí y una que sea roja por detrás del champán. Por lo cual, el altar del vino quedará así. Este ruso sí que sabe. Así que suscribiros para estar en la mafia rusa, amigos, ¿qué estáis esperando? A ver, no puede mentir, pero estos dos tienen cara de mierdas. ¡Es que son preciosos todos! ¡Esparciros, mis amigos! ¡Esparciros por ahí! ¡Correr! ¡Sois totalmente libres! ¡Ahí nos quedáis! ¡Ahí vais a morir! ¡Esparciros por toda la habitación! Bueno, déjenmelos de tonterías y empecemos a echar un poquito de confeti en la cama. ¡Viva el amor! ¡Viva la ciencia! ¡Viva Arta y todos sus suscriptores! Esta la ponemos en la copa. Bueno, no, 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 que se parte la copa. Bueno, directamente dejaré esta aquí. Dejaré las más bonitas para regalársela a Andreita y esta la pondré por aquí. ¡Tiremos esto por ahí! Y literalmente tenemos que hacer un pequeño camino que lleve a Andreita a esta preciosidad de cuarto. Ahí, ahí, que vayan cayendo, que vayan cayendo, que vayan cayendo, ¿vale? Por Andreita echaré todo si hace falta. Perfecto. Entonces, cuando suba Andreita por aquí, le preguntaré si ha echado ella esto. Ella obviamente se quedará súper rayada e irá pues donde le marca el camino. Y ahí es cuando yo cogeré el ramo de flores que hay aquí escondido, me lo esconderé por detrás y cuando ella justamente pase aquí, le diré: Andreita, bienvenida a tu nuevo cuarto. Encendamos las velas. Dios mío, qué maldita pasada de habitación. Amigos, yo creo que si aquí Andreita me dice que no, me tengo que tirar literalmente por un maldito precipicio. Andreita, Andreita, ¿qué pasa? ¿Puedes venir un segundo conmigo? Sí. Te veo depresiva, ¿eh? ¿Por tus padres qué te han dicho de mí? Simplemente, yo quiero que ahora mismo subas a mi habitación. Vale. Andreita, yo creo que te va a gustar bastante. ¿Solo apuestas tú? Es esto.
torta. ¿La has puesto tú? No. Yo te lo juro que no lo he puesto, ¿eh? ¿Cómo no vas a poner esto? Te lo juro que yo no he puesto esto, ¿eh? El camino me parece puerta. Bueno, pues Andreita, yo creo que tendrás que descubrir tú el camino. Vale. Andreita, espérate. ¿Laura? Lo único que quiero que la gente haga antes de que abras esa puerta es que todo el mundo se suscriba al canal y dejen 30.000 likes. Porque Andreita... Y esto, Andreita, te digo yo que simplemente es el principio. Andreita, yo quiero que cierres los ojos, te des la vuelta por ahí. Yo voy a entrar a la habitación. Tú, quieta, tramposilla, quieta, tramposilla. Quieta, estoy quieta. Andreita, a la de tres, te podrás girar. 3, 2, 1. Puedes abrir la puerta, Andreita. ¡Harta, Dios! Andreita. Es increíble. Bienvenida. Dios mío. Al maldito paraíso. Aquí tienes más rosas. Y ahí, Andreita, siento cortar el ron. ¡Hostia, se falta una letra! A ver, Andreita. Fallo técnico del pan harta. Pero te lo voy a compensar con un regalo que para nosotros, y yo creo que la audiencia, ¿dónde miras tú, Andreita? ¿Dónde mirarás tú a mi maldita zanahoria, no? ¡La para, Rabbit! ¡La para, Rabbit! ¡Ha venido! ¡La para, Rabbit! Oh. Está precioso, es que... Otra amigos, por favor, todo el mundo suscrito por lo que acaba de pasar. Y 30.000 likes, amigos. Porque yo creo que esto solamente puede ir a más cuando se emborrache. Es mentira, no hay alcohol. Yo lo único que quiero que hagas es que le des la vuelta al globo y mires la imagen que hay. El beso que te acabo de dar. Y creo que tenemos justamente, si no me equivoco, otro globo con otra sorpresa justamente. Ay, no, de aquí. Las caritas. Pero Andreita, ahora mismo viene el problema. Ahora mismo iremos a conocer a mi padre. A mi padre. Marta, ¿qué pasa? Que tengo mucho miedo. ¿Por qué tienes mucho miedo? Pues porque he conocido a tu madre y al principio no sé qué ha pasado. No, pero que mi madre... Pero tu padre... Mi padre es muy estricto, lo sé. Pero, eso... Andreita, es dame que tengo tu miedo mano. A caerle mal. No pasa nada, Andreita, porque yo creo que no le vas a caer mal. ¿Tú crees? Sino que yo creo que tienes que caerle bien, porque mírate. Así que dame la mano y vamos a conocer a mi padre. Venga. Yo puedo. Andreita, ven aquí, porque ahora mismo yo voy a hablar con mi padre. Vale. Quédate aquí, vale, que mis padres están ahí hablando. Riviata, esto que, bueno, mi madre ya lo sabe y por eso está tan enfadada, pero tú no lo sabes. Es que resulta que... Sí, he traído a una chica. Sí, he traído a una chica. Pero ¿estás sonriendo de felicidad o de que va mal? ¿Qué es una chica? Me cago en la puta, tío. Mi padre está a la defensiva. Andreita está justamente ahí, así que no te digo nada. Es hora de entrar. Hola, sobre todo papá. Quiero que estés calmado porque te voy a presentar a mi vecina Andreita. Hola, buenos. Bueno, André, sí, siéntate. Que ahora vamos a hablar. Я, в принципе, не совсем понял. А почему ты не согласился? Entendido. Почему ты не предупредил о том, что ты приедешь не один? Porque la vida, papá, a veces coges un tren, coges dos, estás en tu casa Alicante. Нет, но yo qué quieres que te diga. Ну в таком случае мы поступаем так. Если я скажу да, значит, Andrea остается. Si dice que sí, если я скажу нет, значит она уходит. Si dice que no, te vas. Así que papá, tú decides. 3, 2, 1. Y más pioneros, si queréis saber la decisión definitiva de mi padre, quiero que absolutamente todo el mundo vaya al primer link de la descripción donde está la continuación y donde mi padre dice, si aprueba mi amor con Andreita.